Isidoro Santana era el ministro de Economía y otra pendejada. Como todo un PLDista, primero lo nombra Danilo y segundo, como prepotente al fin, le hace crítica al mismo Estado. Pero entonces Danilo está dando palito, que es lo que le preocupa a Leonel. Quitaron a Isidoro Santana, pero ¿sabes qué hizo Danilo? Que nombró el hijo de Felucho. El hijo de Felucho, el hijo de Felucho, que lo nombraron, hace ahora, mírenlo aquí, aquí está el hijo de Felucho. Felucho, el jefe de Petrocaribe, y además Felucho es multimillonario, que se hizo en el PLD. Entonces, un multimillonario del lado de Danilo, lo que Danilo quiera, a través del hijo. Entonces, el hijo que nombraron, a nombre, en vez de Isidoro, nombraron al hijo de Felucho Jiménez. Eso hace que Felucho esté mucho más de cerca y le quiera romper la madre a Leonel Fernández. Entonces, el hijo de Felucho es un muchacho que debe tener 42, 43. Pero ese muchacho estudió economía en Harvard, porque Felucho, él era estudiante cuando el PLD llegó al poder y pudieron mandarlo a Harvard, de la John F. Kennedy, de Harvard. Allí estudió y sabe inglés, Yes, very well. Y Felucho ahora, como le colocaron a su hijo, ¿de qué lado diablo va a estar? ¿Con Leonel? Entonces, el poder es el poder. El poder, coño, impone. Pero nosotros, la gente de la izquierda, que somos unos tirapeos, el chin de poder que tiene la izquierda, ya dividiéndose, están divididos. Mira Fidel Santana. El papel de Fidel Santana, estar atento a lo que se mueva dentro del Congreso y cuánto ofrecen para la reforma de Danilo, y él sale y hace la denuncia. Ese es su papel. Se ha pasado 4 años en esa pendejada. Hasta ahora yo no he oído nada que Fidel haga, como el caso de la hija de Tony Raful. La de Raful no viene de la izquierda, sino de un papá pequeño burgués, del PRD y el PRM. Y la muchachita suena más que Fidel Santana, que viene de la izquierda. Y hasta tuvo intenciones de estar en la guerrilla de Colombia, pero lo hicieron preso en el mismo Colombia. Y oiga usted el tolete de Fidel Santana, que llegó al poder siendo congresista y en 4 años. Fidelio Despradel alguna vez se tira algunas cositas, pero llegó al poder. Rafael Santos era de la izquierda y llegó al poder. Fafa Tavera llegó al poder, fue diputado, ¿y qué? O sea que estamos jodidos los representantes del pueblo. Señores, déjenme decirle a ustedes que vamos a viajar. Cheturi Victoria está vendiendo su casa, profesor. Mándeme la foto porque no localizo. La foto que usted me mandó en WhatsApp, al profesor Cheturi, por favor, Cheturi, reitéreme la foto que no la encuentro en mi teléfono. No porque usted la mandara, sino porque yo no sé descubrirla, no sé buscarla. Así de sencillo. La tecnología es, estos muchachos de ahora, cualquier nieto mío me saque esa foto, pero yo no puedo. O sea, profesor, mándeme la foto, por favor. Mándeme la foto. Yo estoy vendiendo la casa donde yo vivo, ahí te verán esa casa. Casi Marco John va a traer la imagen cuando venga de Santiago. La imagen ahí de la casa, y ustedes verán a ver qué linda. Esa casa yo la estoy vendiendo. Yo estoy pidiendo 6 millones y medio. Pero si usted quiere, acérquese. Acérquese, nadie sabe. 6 millones y medio en esa casa con un tolete de vecino que tengo ahí. Y además, esa es la organización El Silencio Parte 2. Y en verdad que eso es un silencio de verdad, eso no es de embute, ¿no? Ahí hay un silencio real, real. Y Lincoln Núñez está vendiendo 10 mil metros y medio al lado de la Universidad Nordestana. Vamos a viajar como antes, que de antes se viajaba, que la gente acostumbraba llamar al chofer, al señor Hidalgo, a Pununun, al 290-4006, te pasan a buscar, te llevan, te traen, todo por el estilo. Triste Ferretería, la que llegó pequeña, la de VG con Salcedo, y se ha vuelto todo una monstruosidad.
AIT Ferretería. Señor, el agua amarilla yo no la uso como publicidad, la uso como salud. Pura salud, así que la uso, como una situación de salud. En este país siempre se le anda buscando las cinco patas del gato. No se van a una de las patas del gato, sino que inventan otra pata para que la gente no sepa que el problema del gato es una de las patas. Este caso de los estudiantes de medicina que han falsificado artículos que salen a nombre de otra gente y el estudiante, el de término de medicina, lo coge, se lo roba, un artículo de otra gente, pero señores, el caso no es el médico. ¿Usted sabe dónde está el mal para que el médico no aprenda a hacer hábitos? Están en las universidades. Yo fui catedrático de la Nordestana. Y en la Nordestana, como en todas las universidades, el maestro que pone práctica y la fiscaliza y la analiza y la estudia y se la corrige y no le pone la nota que el estudiante quiera y los familiares del muchacho, ese profesor tiene problemas con el tiempo en la universidad. Mi compañera Blasina daba clase. Blasina era el mejor maestra que yo. Y Blasina era una maestra estricta, muy estricta en la práctica, forzando a los estudiantes a que aprendieran a hacer práctica, a escribir. Entonces, esto que ustedes ven de estos médicos individuales que han cometido esa falta, los responsables únicos son todas las universidades que están poniendo cómodo a los estudiantes. Yo le decía al padre Freddy, mi amigo personal, el extraordinario padre Freddy, digo extraordinario, no un lambonismo, sino por las condiciones de humildad y de capacidad que tiene el padre Freddy. Yo, padre Freddy, ese sistema que tiene la universidad de ahora, que cualquier papá le dice a los amigos, a mi hija le exoneraron la materia. Coño, poniéndole la vaina más fácil. No le exonera el examen. Fórzalo. Tú ves que yo me encontraba con estudiantes que en la forma de hablar de ese estudiante, que no se le veía que tenía cultura de nada, cuando venía a ver una muchacha con un cuerpazo y una nalgota así, que Dios se la bendiga, me exoneraron la materia. Y se mira la nalga así, me exoneraron la materia. Oye, pero por Dios, esa pendejada de exonerar materia es una forma de buscarle facilidades al estudiante. A mí me sacaron de la Nordestana, pero precisamente por esa vaina, porque yo tenía la intención que el estudiante se esforzara, pero la universidad, las autoridades, para ir, llevarse bien con los padres de los hijos que estudian en las universidades, no quieren tener maestro que se la ponga difícil. Claro, hay maestros que también hacen la vaina difícil, no buscando crecimiento académico, sino buscando proyección de él, que él es el maestro difícil, que es el maestro que se la pone dura. Y algunas veces detrás de esa dureza le salen su besito también. Entonces, las universidades son las culpables que el estudiante esté saliendo flojo, porque se la están poniendo cómoda. Se la están poniendo cómoda. Yo fui catedrático y me sacó Lucelene Plata, la maestra Lucelene, con toda su fama y toda su vaina, me sacó a mí. Toda la democracia, la revolución, me sacó como un perro, porque la universidad no ama a los perros. A mí me sacaron sencillamente porque quería ser un maestro por la vía y un maestro que analizara cosas. Yo recuerdo que me llamó un sacerdote que era funcionario en la Nordestana, que yo hice una encuesta a los estudiantes. ¿Por qué se dice católico, apostólico y romano? Y usted sabe que esa universidad que se llama cristiana católica, no sabían por qué diablo se decía
católico, apostólico y romano. Y yo hablé con el padre Freddy, creo, no, con... Nada, se me fue, parece que está haciendo pipí, padre. Entonces la cuestión es que le dije, padre, den curso, den vaina de otra vez, hay que dar catecismo, porque esta es una universidad católica, pero de ahí no sale ni católico ni evangélico, de ahí no se sale a nada, porque no hay una corriente filosófica que explique que debería ser, si la universidad es católica, debería tener una filosofía. Por lo menos que dijeran, yo soy seguidor de San Agustín, yo soy seguidor de Santo Tomás de Aquino, yo soy seguidor de Piaget, yo soy seguidor de este que produjo la reforma de la iglesia, que era un obispo, que cumplió 500 años ahora. Por lo menos que salgan con una corriente, una escuela. Pero nada, eso ni se entiende. Entonces ahora condenar a los médicos por flojo, porque se roban los artículos, y ver en ellos que son los culpables, no. Los culpables están en la deficiencia de la universidad. Yo recuerdo siempre a Rafaelito Fernández, un familiar de Rafaelito, viviendo en Rusia, los estudiantes becados tenían que sacar por encima de 75. Y un estudiante dominicano sacó 72. Y sabiendo ese profesor que ese estudiante con 72 le iban a quitar la beca y te iba a tener que coger de Rusia para acá. Pues miren, el tigre tuvo que venir y ya. Entonces yo estoy de acuerdo que se elimine los exámenes de exoneración. Por cualquier cosita, una muchacha ahí con la teta bien bonita. Ay, me exoneraron la materia, qué lindo. ¿Qué coño? Dele el examen, que estudia más. Eso de exonerar, lo que hace eso, que al final no sabe hacerte un artículo, no te forzan. Y cuando viene a ver, y además esa termina cum laude. Claro, reconozco que hay estudiantes cum laude que merecen ser cum laude. Ahora bien, ¿cómo es posible que la nordestana tenga más cum laude en 45 años, 43, que los 500 que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Desde el punto de vista relativo, la nordestana tiene más cum laude. Y como me dijo un catedrático allá, si estos cum laude obedecieran a los cum laude reales, San Francisco tuviera como 20 mil descubrimientos de la ciencia. Pero son cum laude sin mucho esfuerzo, son cum laude porque la universidad se han vuelto eso, una vaina floja. Entonces ahora decir que los estudiantes son los culpables, no, la universidad te está fabricando gente que no tiene información. En las universidades, miren el caso de pedagogía. Ahora resulta que vi por televisión hoy que un grupo de estudiantes que se quemó, que se quemaron en el examen para entrar a ser maestro, de 50 mil apenas pasaron, 3 mil y pico, se quemaron 27 mil, no 47 mil, porque hay profesores que saben menos que los alumnos. Entonces después esos profesores hacen fraude. Son los profesores, no, son las universidades que se han puesto de flojo. Están forzando menos al estudiante, pero las consecuencias finales las va a pagar el individuo, porque no me forzaron y no aprendí a forzarme. Así de sencillo. El CURNE, Medina, tú tienes buenas intenciones, pero incluye de que te quiten la exoneración de materia, de que eso, ese es un estilo que hay ahora que se llama la competitividad. Un estilo, una vaina moderna de esa que ni siquiera se sabe por qué se aplica. Pero tienen que quitar eso que me exoneraron la práctica, me exoneraron el examen. No, pero por Dios. Y ahora culpar a los individuos de lo que la institución no pudo fabricar. No joda, hombre, no, así no, así no fue que hablamos. Por Dios, así no.
Yo no quiero dejar pasar esto para que ustedes vean que la historia de este país de 50 años atrás es la misma pendejada que se está dando ahora. Por eso no estamos creciendo, por eso no estamos avanzando. Miren aquí, si ustedes ven, y se lo invito a ustedes que vean la muerte de Lili. ¿Cómo mataron a Lili? ¿Quiénes mataron a Lili? ¿Y cómo terminaron los que mataron a Lili? Lili lo matan no por ideología, sino porque le caía mal. Como mataron a Trujillo, que no fue por ideología ni por amor a la patria, sino porque Trujillo le estaba quitando oportunidades personales a los que participaron en la muerte. En la muerte de Lili participó Horacio Vázquez, que era primer hermano de Mon Cáceres, y por un problema de familiaridad fue que participaron en la muerte de Lili. Inclusive, uno de los que disparó, Lara, José Ramón Lara, al año le quitó la vida a la novia y ese de un tiro por la novia. O sea, que se ve que era un maldito loco. Y Lili, por tal de chulámbrico, una enamorada, una amante que tenía Lili, llamada Evangelina López, le mandó un papelito con un amigo a Lili. Lili creyendo, la noche que lo mataron, Lili creyendo que era pidiéndole algo, pues Lili lo que hizo que cogió el papelito una hora antes y se lo echó al bolsillo. Después resultó que cuando matan a Lili, le revisan los bolsillos y encontraron el papelito de la vagabundita, que me cae hasta bien la vagabunda esa, la Evangelina López, por ser solidario con su amante. Le dijo, prepárate que esta noche te tienen un plan de matarte. Pero él, pensando que era por cuatro, guardó el papelito. Diablo. Y Lili, ahí, entonces, ¿quién fue Horacio Vázquez? El tigre que trató de reelegirse por la actitud beligerante y reeleccionista de Horacio Vázquez. Tuvimos a un Trujillo tantos años. Mon Cáceres, ¿quién era Mon Cáceres? Otro carajo también conspirativo. Mon Cáceres no era tampoco un santo. O sea que toda la historia vuelve y se repite. Vuelve y se repite. ¿Y ustedes saben por qué también Horacio Vázquez participó en la muerte de Lili? Porque un sicario, Pichardo, alias Rubi, le confesó a Horacio Vázquez que Lili le había dado la orden de matar a Horacio Vázquez. Pero él no lo hizo porque le cayó como simpático. Pero que él estaba consciente que si Lili se enteraba que no lo mató, Lili se lo tiraba a él. ¿Y sabe qué hizo Lili? Se tiró al tipo. Pues Lili no jugaba. Era un grupo de maleantes, como siguen las cosas ahora. ¿Por qué no avanzamos? Por los fallos de esa huelga del 7 y 12, que seguimos cometiendo fallos, y los fallos alejan la posibilidad de una revolución. Así de sencillo. Por eso, esto de Lili tiene más o menos unos ciento y pico de años, y la independencia tiene 173, y se siguen repitiendo fallos y alejándose el proceso revolucionario. Léanse eso para que ustedes vean cómo hemos avanzado tan poco en el asunto de las posibilidades de una revolución eminente. ¿Por qué Danilo tiene posibilidades y los otros en un país como este? Miren quién encabeza un grupo extraordinario para impulsar a Leonel Fernández. Miren quién lo encabeza. El dirigente Johnny Ventura, un tigre que lo único que le ha dado comida es porque canta. Y canta bueno, merengue, muy bueno. Miren ahí el sapo del hijo del doctor Francisco Peña Gómez. Ustedes ven como lo que le estoy diciendo. Miren quién está ahí. Ahí está José Francisco Peña Guaba, el hijo de Peña Gómez. Al lado de Pelegrín Castillo, Vinicio Castillo, Johnny Ventura. ¿Usted te imagina? Maco con Cacata, todos reunidos. Entonces, ¿ustedes creen que así vamos a avanzar?
Ese es un grupo de Johnny Ventura, un hombre que ha fracasado económicamente más de 20 veces. Y ese es el tolete que está formando un grupo para llevar a Leonel Fernández. Ya. Así que yo espero que el parquecito de la piña se digne de ponerle la luz, un parquecito tan interesante, un parquecito que da para tanto. Un parquecito que es una entrada, el parquecito es una entrada, por ahí es que la gente viene, entra por la ceja y todo el que va, por ahí es que yo entro, yo vivo en el silencio parte 2. Y ahora mismo cualquier espacio que incluya una cuadra se constituye un peligro. Se constituye un peligro. Señores, este país está al borde de que debería ya producirse una revolución más fuerte que la guerra del 65. Esto es un desastre. Aquí se está volviendo esta vaina invivible. Lo único que la gente se está acostumbrando a que la desgracia le llegue y después que la desgracia llegue, ah, pero mira, por ahí estaban asaltando y matando y todas las cosas. Ya la gente está insensible. Y que sigan los haitianos haciendo realmente todo tipo de diablura y tener la facilidad de volver a Haití, regresando por la frontera, porque donde ellos tienen que pagar es para entrar, pero para irse ellos no tienen que dar un chele. Entonces un haitiano que físicamente todo, yo lo veo a todo casi parecido, yo no lo distingo muy bien, mata a una cuanta gente y prácticamente después que cruza Tenares, que hay muchísimos haitianos, a ti se te hace difícil. Tendría que salir a matar a todos los haitianos para poder localizar a uno solo. O sea, yo sigo insistiendo, necesitamos políticos que jueguen un papel. Señores, y oigan esto, mientras nosotros estamos comiendo